Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Antonio y hoy te voy a enseñar a eliminar las pantallas finales y las tarjetas de los vídeos de YouTube. O dicho de otro modo, las sugerencias de vídeo o de canal que entorpecen la visualización de los vídeos. Como ejemplo para ello y para comenzar, voy a seleccionar uno de mis vídeos. Como por ejemplo, el penúltimo que subí. Voy a detener el vídeo y me voy a desplazar directamente a las pantallas finales. Aquí tenemos las pantallas finales sobre las que vamos a trabajar. Si reproducimos el vídeo, podemos observar que las pantallas finales no nos dejan ver lo que hay debajo. En este caso no es nada molesto, ya que se trata de la salida del vídeo, pero imaginemos que las pantallas finales el autor del vídeo las ha colocado en una parte en la que todavía se nos está dando contenido útil sobre el vídeo que estamos visualizando, de manera que lo primero que se nos pasa por la cabeza es cómo eliminar o quitar estos elementos que nos están resultando tan molestos. En primer lugar, tendremos que centrarnos en qué elemento o elementos nos estorban. En este caso, el elemento que más estorba es el vídeo sugerido en la esquina inferior izquierda del vídeo. De manera que vamos a situar el cursor sobre el elemento y a continuación haremos clic derecho sobre el mismo y clic izquierdo en inspeccionar. Seguidamente, en la vertiente derecha de la pantalla se nos abrirá un recuadro que incluye todas las líneas de programación relativas a la página que estamos visualizando. Toda esta información está almacenada en estos momentos en la memoria RAM de nuestro equipo y lo que vamos a hacer es vaciar ciertos elementos de la memoria RAM. Como podemos observar, hay una línea de código destacada en azul. Esta es la primera de las varias líneas de código que constituyen la pantalla final que queremos eliminar. Para eliminar esta línea solamente tenemos que presionar la tecla Suprimir. Tras eliminar esta primera línea, automáticamente se seleccionará otra línea relacionada con el elemento que queremos eliminar. Tenemos que repetir el mismo proceso y volver a pulsar la tecla Suprimir. Podemos observar que ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo, de manera que vamos a repetir el proceso sucesivas veces, presionando la tecla Suprimir hasta que eliminemos la pantalla final por completo. Como podemos observar, la pantalla final de sugerencia de vídeo ha sido eliminada completamente. De forma que vamos a continuar con la pantalla final de sugerencia de canal, repitiendo el mismo proceso. Clic derecho sobre el elemento, clic izquierdo en inspeccionar. Se nos selecciona automáticamente una línea de código, presionamos suprimir y así sucesivamente hasta eliminar por completo la pantalla final. En este punto y aparentemente ya han sido eliminados todos los elementos de la pantalla final de sugerencia de canal, no obstante no es así, ya que hay elementos que son invisibles. Podemos eliminarlos o podemos dejarlos. Para revelar los elementos restantes, tenemos que situar el cursor del ratón encima de la línea de código resaltada. Como podemos observar, se ha revelado que esta línea de código pertenece a uno de los elementos todavía restantes de la pantalla final. De nuevo, presionamos Suprimir. Repetimos el proceso hasta que se eliminen todos los elementos relativos a la pantalla final. En este punto podemos observar que ya no quedan elementos relativos a la pantalla final, puesto que estoy situando el cursor sobre la línea de código destacada y no aparece nada. En esta etapa del proceso ya podemos visualizar correctamente el vídeo, de modo que podríamos darlo por concluido. No obstante, queda un elemento que si queremos eliminar, su proceso es algo diferente de los anteriores. Este elemento se trata de una tarjeta y está sita en la esquina superior derecha del vídeo. Para eliminarla, primero tenemos que desplegarla, haciendo clic izquierdo sobre la misma. Una vez desplegada, situamos el cursor encima del cuadro emergente y hacemos clic derecho y clic izquierdo en inspeccionar. Y como ya hicimos antes con las pantallas finales, presionamos suprimir todas las veces que sea necesario para eliminar el elemento por completo. Como podemos observar, ya no existe ningún menú de sugerencia en nuestro vídeo, de manera que podemos visualizarlo cómodamente. Pero antes de ello, vamos a cerrar el cuadro de programación, haciendo clic izquierdo sobre la cruz.
Como podemos comprobar, ya podemos disfrutar de una experiencia completa de visualización de vídeo. Y ninguno de los menús de inserción nos volverá a molestar, salvo que refresquemos la página del navegador nuevamente. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Judez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.